da miedo traer gente aquí porque en una de esas patina una madera y nos vamos al agua. Running down this path, I gotta run and get this shit before someone notices me, because apparently this is all private land. Not as deep as I thought. Oh shit! Buenos días, mi banda. Welcome to another episode of The Bike Boys Take the Yucatan. Tres gringos locos perdidos por el Yucatán, andando en bicicleta y recaudando fondos para ayudar comunidades mayas. Aquí estamos en San Felipe. Por fin llegamos a la costa San Felipe. Hicimos más de 100 kilómetros. Sin duda, el día más cabrón. But somehow we made it and we're ready for more. But first, you'll check this out. So cool. Entering into Espita. Más o menos a un tercio de todo el camino planeado para hoy. Unas 30, 35 kilómetros, pero... Depósito. Time for a cold one. Let go. Espita. O sea, y aquí en Yucatán, ¿no? Me estoy quedando enamorado. Mira. No sé dónde estamos, ¿Valladolid? No, es Valladolid, es Espita. Dan me dijo justo ahora, porque fuimos por unas chelas, Mitch y yo, y él, pues ahí para sentarse, a refrescarse, y me puso un mensaje: yo, alguien que me acabo de reconocer de tu Instagram, Ford, ven, quiere conocerte. Así que vamos a ver quién es aquí, hasta en Espita, conociéndolos. Yo, man. ¿Cómo estás? Aquí siempre se abrazan, yeah. En México. I didn't get one of those. O sea, al corazón. This is how they hug in Mexico. Not like this. En los Estados Unidos, así. Siempre, hasta el día de hoy, me confundo. Como, ¿qué lado? ¿Cómo estás, bro? Gustavo. Gustavo. Chido. ¿Has estado siguiendo la aventura? Desde que empezaste. Unas palabras de pues, Gustavo de Espita, Yucatán. Así como Ford, que los extranjeros sigan viniendo a conocer México, en especial a Yucatán. Pues Yucatán tiene mucho que ofrecer. Sí. Hay mucho que conocer, hay mucho que visitar. Y pasen por Espita, que aquí estamos todos. Perfecto. Hay que contratarte el Board of Tourism, el turismo. Turismo, ¿verdad? Sí. Extranjero o no, gringo o no, you guys gotta come and pueblear en Yucatán. Saludos desde Espita y el nuevo amigo Gustavo. Yeah. Bike Boys Yucatan! Let's go! Bike Boys Take the Yucatan! Dude, we're flying. How fast are we going? 22 kilometers por hora. La vida es bella, gracias a la vida que me ha dado tanto. El volteo. San Felipe, here we come. I can smell the ocean. Yeah? Marshy. I smell the sulfur everywhere. Huele a pedo. All right. All right, we're looking for Pedro. Pedro said for us to go all the way down to the end to the malecón. You guys know what the malecón is? The malecón is always like the boardwalk, like the last road in front of the ocean. The malecón. Estamos llegando a la mera costa norte de la península yucateca, San Felipe. Yo, hold on, we gotta see the sunset, dude. The sun's about to set. Oye, el sol se está poniendo, the sun's setting, boys. Let's try to catch it before it goes down. Go, dude! Okay, this looks like it might be the spot. Atardecer en Punta Morena. We did it, boys! Yeah. Right at the sunset, right. Amazing. At the atardecer, dude. Kind of missed it, but sort of made it. Right at the nick of time. Yeah. San Felipe. Yeah. You survived, bro. For real. I can't
can't believe it, man. Started the day rough. Just did 100 kilometers, the biggest day hasta ahora, el día más chingón, más cabrón hasta el día de hoy. Let's go, baby. LFG. Pedro, ya nos encontraste. Ya, llegamos por fin a tu pueblo, carnal. Estamos listos, pero muy, muy, muy cansados. Hoy sí cansados. 100 kilómetros así. ¿Quieren comer? Parece sí. Hambre, chelas. Vamos. Wow, what a peaceful place. Yeah. I like to explore it a little more. Yeah, we will. First, vamos saliendo en una lancha para un tour de pesca deportiva. Lo que caiga, ¿no? Look, they're feeding the pelicans here. Oh, look, yeah. Cleaning some fish and feeding the pelicans. Carito. Ah, ¿sí? Carito. ¿Qué tipo de peces? Carito. Carito. ¿Y lo venden carita también? Sí, a 100 baros el kilo. 100 baros el kilo. More sharks. Oh, nice. Tiburoncitos. Tiburoncitos, cazón. Cazones. Cazones. Ceviche. Empanadas. Empanadas. Tomate, cebolla, chile, carne, chile. Uy, qué rico. Manteca y todo. Eso. So, I don't know what you call them, but I call them clapboard houses. Such an island vibe. These little wooden houses painted every color with like the tin roofs or the laminia roofs. Found Pedro. En el abuelo se llama la lancha. Capitán Pedro Figueroa, at your services. Yeah. All right. Pedro hooking up the empanadas. Desayuno en la lancha. Desayuno en la lancha. De lujo. Vamos saliendo a pescar. ¿A dónde vamos, Pedro? Vamos aquí enfrente a buscar las corvinas. ¿Corvinas? Corvinas. Ok. Por acá, dentro del manglar. Vamos a salir afuera y ya después regresamos a manglar. All right, haven't even made it to La Boca para salir en el mar abierto. Pedro ya estaba pescando y pues ya pescó algo. Y ahora Mitch is gonna fish it. Where is it? One barracuda. It's nice, barracuda. It's a barracuda? Okay. First fish. Yo, look at those teeth in there. Tiene unos dientes, ¿no? Sí, buenos dientes. Uy, cabrón. Yo! Send a profile pic right here. Mitch, 35, Chattanooga, Tennessee. He just seems like a real man. He seems like he can catch, you know, provide for our family, feed us. Right. Another Tinder profile pic for Dan. What's fighting? Yeah, I just jumped out of the water. Little feisty guy. He doesn't want to be ceviche today. Oh, dude, it's an absolute monster. Is this a record? Some sort of record? Yeah! Yeah! Barracuda! Otro barracuda! Yes! Tinder profile pic. Three, two, one. Dan, 35. Lives in his Prius, self-sustainable, can support family with his fishing abilities. Sup tonight? Hey, you up? You up? Vamos a pescar algo grande. Sí, vamos por el grande. ¿Qué tan grande? 200 kilos. 200 kilos, un marlín de 200 kilos. ¿Listo, banda? Comenten abajo si ustedes creen que podemos. Yo tengo fe en el capitán Pedro Figueroa de San Felipe, Yucatán. I got something. Woo. Come on now, come to daddy. It doesn't feel too big, but it's something. Oh shit, it is pretty big. Oh, what is this? ¿Qué tipo de pez es? This is conejo. Conejo. Rabbit. Yo, a rabbit fish.
Yo, check me out, son. Yo, this is big too. Es bastante grande, bueno, para mí. Little much dangerous. Ah, sí. Sí, puede morder machín. Sí, puede quitar un dedo. Uy, cabrón. Mire, qué cabeza más rara tiene. Sí, tienen los dientes. Muy peligrosos. Si me meto mi dedo, lo quita. Sí, lo quita. Primer pez en San Felipe. En el Golfo de México, el primero. Y seguramente no el último. Yo fui pescador comercial. Tiene 22 años que dejé de serlo y me empecé a dedicar al turismo. Soy guía federal y me dedico desde hace 20 años al turismo. Soy guía principal en pesca deportiva. Traemos a los clientes, el que sabe pescar, pesca, y el que no, pues le enseñamos todas las técnicas. Ahorita vamos a usar un camarón, un camaroncito, para atrapar corvinas, jureles, barracudas. Y ya sacamos un conejo, vamos a seguir pescando. San Felipe tiene un promedio de 2,000 habitantes. El 90% se dedica a la pesca comercial. ¿90%? Sí. Wow. Lo fuerte es la temporada de langosta, que arranca el 1 de julio, y el pulpo, que arranca el 1 de agosto. Es a lo que se dedica mayormente la gente de aquí de San Felipe. Anoche me estaba contando Pedro que se cuida mucho la protección, la veda, digamos, de las especies de pez aquí. Incluso todos los pescadores están vigilando a los demás para asegurar que no se pasen de lanza y que no estén sacando lo prohibido durante su veda, ¿no? Su temporada de veda. Sí, claro. Muy, muy importante, ¿no? Porque si no, pues las especies no tienen tiempo de reproducirse. La veda es el tiempo de reproducción que tienen las especies. Si nosotros respetamos sus vedas, para el próximo año tenemos muchos más. Qué bueno, eso me alegro, ¿ah? Sí, claro. Que saben cuidar el mar, porque el mar hay que cuidarlo, y si lo cuidamos, sigue dando para siempre. Sí, claro que sí. Gracias, bro. How shallow it is right here. Es como 50 centímetros de profundidad. No manches. La Isla Maya. Isla Cerritos. ¿Y por qué se le dice la Isla Maya? Tiene pirámides mayas. ¿Tiene pirámides mayas ahí? Tiene 7 pirámides en forma de herradura yendo hacia el norte. ¿Sí? Sí. No manches. ¿Asentamientos ahí? ¿Lo vamos a poder ver? Sí, vamos a poder ver. Mayan ruins wherever we look. It's just like a normal thing to see Mayan ruins in here. We flip out when we hear about Mayan ruins in the States. Here it's just like, oh yeah, take a left, go past the Mayan ruins, take a right, and then you order a hot dog there. This is so dope. Prohibido bajar de la lancha aquí porque esa isla es protegida por la INAH, y yo quise volar mi dron, pero él me dijo no sería recomendable porque hay tantos aves. Mira, si uno vuela un dron, pues todos se espantan, todos se levantan para volar y no les vale obviamente mi dron. Incluso han perdido un dron aquí antes, así que mejor no vuelo el dron. Vamos a ver desde la lancha. Entonces, lo primero es quitar todas las escamas. Se raya así. Para que entre la sal. Ok. Mira, tenemos muchos espectadores, ¿eh? ¡Ah, eso fue mío! ¡El chingón! Ya quitaste las que... Oh, no, mira. Puro filete, ¿no? Ay, qué rico se ve. Ya. ¿Qué? Yeah, chomp it down, bro. That's for you. You were the only one who trusted me. Aquí
platicando con Víctor, quien es nuestro mesero el día de hoy. Y ustedes saben que me encanta probar los platos típicos de cada región que conozco. Y le estaba preguntando, hay un plato súper típico del puerto aquí, de San Felipe. Y me dijo que se llama el confeti. El confeti. Es un platón que lleva un poco de cada cosa. Que es filete capeado, filete empanizado, camarón empanizado, camarón con tocino, filete estilo vaselina, filete con champiñones, filete relleno de camarón, crepas de camarón, dedos de pescado y filete al mojo de ajo. Platón típico de acá. Suena increíble. Como 10 cosas, por ahí, 8 o 10 cosas. Yes. Pues vamos a pedir uno de esos, ¿ok? Ahorita cuando lo prueba le va a gustar y va a regresar otra vez. De eso estoy seguro. Adrián nos va a enseñar cómo preparar todas las cosas que lleva el platillo, el confeti. Sí, vamos a empezar primero con los filetes rellenos. El relleno lleva camarón, mayonesa, mostaza, sal, pimienta al gusto y salsa inglesa. Oh, qué bueno. Y vamos a rellenar. Rellenar el filete, exactamente. Empezamos con el relleno. Le ponemos papa, la cerramos. Ok. Para que el relleno no salga al momento de freírse, nos vamos a cerrarlo con unos palitos de madera. Ajá. De ahí pasamos al empanizado y a la preparación del confeti específico. Ya todos los guisos pasan directo a la plancha. Vayamos bien con el huevo para que se pegue bien el pan. Claro que sí. Bien empanizado. El empanizado lo aplazamos bien para que quede bien empanizado y no tengamos ninguna complicación al momento de la fritura. Ajá. No, qué rico, qué rico. Dude, shrimp stuffed fish fillet. Uf. Suena como un sueño, ¿no? A ver, con los camarones empanizados, estos ya vienen marinados con el jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Ah, ok. Los pasamos de empanizar, el mismo proceso. All the flour, the cornmeal. Eso es de maíz, ¿no? Sí. Ajá. Listo. Lo mismo con el filete empanizado. Filete empanizado. Para marinar un poco de limón con sal y pimienta al gusto. Y una pregunta, amigo, ¿qué tipo de pescado es? Es filete de corvina. ¿De corvina? Sí. ¿Todos los filetes? Todos. ¿De corvina? De corvina. Ok. ¿Tengo pinta de alguien que sabe lo que hace? ¿O se nota que soy un fraude en la cocina? Soy muy bueno para comer, no tan bueno para cocinar. Es algo que me gustaría cambiar, la neta. Mientras más viejo me pongo, más ganas tengo de aprender a cocinar todos los ricos platos que pruebo, ¿no? Una tira de filete con tocino, tiras de jamón y queso. Oh my gosh, dude. Entonces todo será empanizado en el confeti. No todo. No todo, pero hasta la ahora sí. La mayoría sí. Y así es el confeti típico de San Felipe. Cornmeal bay, salt bay, no, cornmeal bay. El confeti ya listo para cocinar. Listo para cocinar. Para freír. Fried seafood, baby. Fried seafood. Yeah! Yeah! ¿Ya está? No, todavía. Falta todavía. Ese es filete con champiñones. Filete con champiñones. Esa es la otra parte. Okay. Nice. Con queso encima. Ah, exactamente, media crema. Y este es filete de vaselina. Filete de vaselina, de jamón. Tomate, crema, tomate. ¿Y qué tipo de queso? Queso manchego. Queso manchego, sí. Arriba. Sí. Nice, dude. This is the other parts, the parts that aren't fried of the confetti. Entonces, no todo es frito, esas partes no. Exactamente, esa es en la plancha. Ok, en la plancha. Sí. Vamos. Chido. Ok. Me faltan las crepas. ¿Las crepas? Sí, son dos crepas de camarón. Crepas de camarón. ¿Y qué es? Cebollita. Pimienta. Queso parmesano. Queso parmesano. Y un poquito de ajo y tortas de harina. Exactamente. ¿Y también en la plancha? Sí, en la plancha igual. ¿Puedo echarle? Claro. Uf. Muy bien. Aquí, cara abajo, con la mantequilla abajo. Sí, sí, claro. Let's go. Thank you.
Look at all this. God. Yeah. What is this? Yeah. I'm gonna eat it, but what is it? That's a dedos de pescado. Yeah, fish fingers. Fish finger. They're good. Yeah. Yeah? Yeah. You want a scrimp? Yes. Yes, they'll get that scrimp. Here we go, ready? Yeah. 3, 2, 1. Really good. So good. Been waiting for this all day. What's we've been waiting this for days. Por días hemos tenido muchas ganas de comer puros mariscos. Got tired of pork. A little bit. Coconut. Yeah, that's a coconut filet. Try this one. I wonder if it's good. Yes, it is. Yes, it is. Filete empanizado. You're making a... What is that? Are you making... It's called a taco. It is a traditional Mexican dish. Tell me more. It's where you take whatever food is and you put it in a tortilla. My mind's blown. A little bit of veggies. A little bit of salsa picante. Okay. A little bit of habanero. A little bit. It looks like a lot of bit. A lot of bit. A lot of it. Some sal, un limoncito. Let's go. Y buen provecho. Pescado fresco de la costa yucateca, directamente de San Felipe, Río Lagartos, Yucatán, México. Buen provecho. Oh, yeah. Filete relleno de camaroncitos. Mmm, it tastes so good with the mayonnaise and mustard in there. I usually don't like mayonnaise and mustard on my seafood, but this tastes really good. Filete relleno de camarones. Straight gas, dude. Y eso es todo lo que pescamos. Yo! Yo, todo la barracuda, la barra comida. Oh, yes, dude. As if we didn't already have enough food. Yeah, we didn't. And maybe now we do. Let's go. I want to try the crepa. The crepa de camarón. That's so good. Very with a tortilla de harina, with cebollitos. So fresh, really hot. So fresh, as fresh as it gets. Fresh out of the ocean and fresh out of the oil. Yeah, it's hot. Hot, yeah. No. Even out of my mouth, it's so delicious though. Now, we got the filete wrapped in bacon and jamón. Estamos. Capitán Pedro, muchas gracias, ¿eh? Un día chingón. Es lo mejor, ¿no? Pescar lo fresco y comerlo así. No es difícil imaginar por qué la gente quiere ser pescador. O sea, te estás divirtiendo, pescando y luego comiendo. Máximo. Pedro, me acuerdo que dijiste que 90% de la comunidad viven de la industria pescadera, ¿verdad? Sí. Y pues yo escuché que ustedes sufrieron los huracanes últimamente y que unos muelles quedaron dañados, ¿no? Sí. ¿En qué año fue? 2019. 19. ¿Y aquí estamos en uno de esos? Sí, este es uno de ellos. Sí, se ve medio jodido. Sí, es que esto es lo que pasa. Primero, mueven la madera. Toda la madera, mira, ya está listo. Ya la madera ya la tronó. Sí. Y el muelle se mueve. No nos vamos a caer, ¿verdad? Esperemos que no. Okay. Y aquí la madera, ya la misma agua cuando sube, levanta y se lleva todo. Ajá. Y empezando aquí, pues sí. Empezaron a faltar tablas. Empezó a faltar tablas y se comió todo lo demás. Sí. ¿Y ese es un muelle para la pesca o para el este turismo? Es para turismo. Para este turismo. Los de pesca, si te das cuenta, todos son de material. Sí, eso vi. Esos son de concreto. ¿Por qué la diferencia? Porque al principio ellos tuvieron apoyo gubernamental. Ajá. Y cuando nosotros empezamos, esos muelles nosotros los hicimos con nuestro propio recurso. Ustedes tuvieron que poner todo. Sí, y por eso también, o sea, siguen quedando así como sin reparación. Sin reparación. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. No hay presupuesto, sí. O sea, un muelle de esos para nosotros... Tenemos dos temporadas altas y a las demás son temporadas bajas. Algunos de los compañeros combinan el turismo con la pesca, pero ya una vez que se van a la pesca ya se olvidan de esta área. Ajá, sí, esa es la verdad. Viene la semana mayor, ajá, que es cuando viene la gente, hay amontonamiento y estos muelles no van a aguantar la gente. Ajá. En una de esas con gente aquí adentro, resbala alguna de las maderas y ¡pum!, se van todos al agua. Se vuelve peligroso también, sí. Porque ya estoy viendo muchos clavos como oxidados, sobresalidos. Sí. ¿Cómo ayudaría la comunidad de San Felipe la reparación de esos muelles? Facilitaría que el turismo esté más tranquilo. Ajá. Y al tener turismo, vende el restaurante, vende la tienda, rentan casas, rentan hoteles, y la economía pues se mueve en el pueblo.
Claro que sí, ayudaría todo, ¿no? ¿Te da un poco de vergüenza tener los muelles así? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, estamos como sinceros. Sí, sí, de la verdad sí. Lo que hemos hecho, pues, es como se va destruyendo, lo vamos recorriendo. Uh-huh. Y como nos vamos quedando con el recurso, pues vamos preparando. Pero ya no damos las lanchas. Uh-huh. Ya no damos. And you scrape your arm on one of these screws right here, one of these nails, you're getting tetanus, so you need a tetanus shot ASAP. Oh shit. Gringo, loco. I don't like it, I'm ready to turn around. Locos como Mitch, Michelada acá, pues no hay pedo, pero para la gente promedio, la gente normal, ni se atrevan, ¿verdad? No sé, puede que sea una oportunidad para un paro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Comenten abajo. Última parada del día. Vamos a pasar el mero atardecer, el final del día. En la playa, aquí en la isla, justo enfrente del pueblito. Let's get in the water. Listamos. 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 Vamos, güey. Y mira, Dan con la nueva camisa. Nueva. Camisa nueva. Pescadorro. Fly fishing San Felipe. That's soy tight. Soy de San Felipe. Estoy loco. Soy de San Felipe, güey. Soy de San Felipe, güey. A mí me la pela. Todo vivo en San Felipe. Soy de San Felipe. A mí me la pela, güey. Ya llegamos a la playita. Hola. Ok. Parece que cuestan 100 pesitos. La mesita, la palapita. Y mira, banda, esto sí es el Golfo de México. Muy, muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Me recuerda un poco del color de Holbox. Obviamente no es el Caribe mexicano, no es como por allá en Quintana Roo. Pero para mí sigue siendo muy, muy bonito. Así que un lugar con tranquilidad, alejado de la muchedumbre, de locura, de fiestas, de mucha gente, mucho turismo, precios elevados. Yo creo que San Felipe aquí podría ser buena opción para la playa, pero muy buena opción para la gente que le gusta pescar y la naturaleza. Ustedes ya saben, otro destino on the bucket list. Y'all like this spot? Yeah, definitely. This place is so chill. It's the chillest. I think the best word, el adjetivo principal para describir ese lugar. Por lo menos lo que se nos ocurre en ese momento es chill, tranquilo, tranquilidad. ¿No? Chill AF. Tranquilo AF. Gracias por mostrarnos tu hogar, amigo. Por mostrarnos San Felipe. El mejor guía, ¿eh? Nos la pasamos chingón en el barco, en la lancha, conociendo todo. Muchas gracias, carnal. No sé ustedes, pero la dirección que va al mundo últimamente, con guerras, pandemias, políticos de gente peleando por cualquier gente ofendiéndose por cualquier. Pero para perderse en lugares no tan conocidos, no tan transitados, para mí me parece una idea cada vez más atractiva. Encuéntrense con la gente que de verdad te ame, de verdad amas, y desaparezcan en el medio de la nada, en lugares así. Eso digo yo, eso es mi plan. Just go get off the beaten path. Go find special places like this.
Ok, mi banda, el día siguiente ya nos vamos. Y me gustaría agradecerte a ti, Capitán Pedro Figueroa, por tu hospitalidad. Incluso nos dejó quedar en su casa. Así que muchas gracias, amigo. Nos vamos ahora mismo para Río Lagartos para conocer las coloradas. Y, pero por el tema del tiempo, nos tenemos que ir. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando, y dado que, como dijiste, toda la comunidad vive de, no solo de la pesca para comer, pero también del turismo, que ustedes tienen que estimular cada vez más y compartir este lugar con turistas, ¿no? Pues me gustaría financiar la reparación del muelle. Voy a confiar en ti dejando el dinero no solo por la persona que me has mostrado que eres, pero también porque vienes recomendado por Kosh Mayab, la unión de turismo comunitario en todo el Yucatán. Saludos a Kosh Mayab. Y también voy a obligar que firmes un contrato y que me mandes fotos y videos del progreso y de la construcción antes de publicar ese video. Banda, ¿puedes comprometerte a hacer todo en 2 semanas? 2 semanas. Lo que tengo entendido son 38.700. Sí. Para comprar todos los materiales y la mano de obra, pues es mucho dinero. Okay. Eso es para la comunidad. Sí, sí, estoy claro confiando en ti totalmente. Lo recibo en nombre de la comunidad para poder ejecutar el trabajo del muelle. Okay. Gracias, muy amables por ayudarnos y si es algo que nos estaba haciendo falta para poder terminar nuestro muelle. Claro que sí. Yo te mando fotos desde la construcción hasta la entrada de los turistas. Nosotros viene Semana Santa y eso es lo que estamos tratando de ganar tiempo porque es el muelle que utilizamos. Tenemos miedo que se nos vayan a caer los turistas. Hay que hacer todo muy bien. Sí. La madera es de la primera calidad. Sí. Ustedes van a poner la mano de obra. La mano de obra, ¿no? Sí, la mano de obra es de todo. Somos 25 servidores turísticos, pero se benefician casi 30 familias desde el trabajo, más los hoteleros, más los restauranteros. Es una entrada de dinero al pueblo que defiende un poco al mar. ¿En qué sentido? Que paran las actividades de pesca comercial y se dedican un poquito más a atender a la gente, a los turistas, tomando en cuenta que estamos en vedas. Tenemos veda de langosta, tenemos veda de pulpo, y el mero está en veda ahorita, lo van a abrir hasta el otro mes y nos da chance de que la gente pues tenga forma de cómo subsistir mientras abren las temporadas de captura. Muy bien. Estoy seguro cuando hablo por mis seguidores que la verdad las donaciones son suyas, que estamos contentos para poner nuestro grano de arena para ayudar a la comunidad y que sigan adelante como un ejemplo del ecoturismo responsable y sustentable. ¿Te gustaría mandar un mensaje a mis seguidores? Agradecerles por el donativo y que sepan que siempre son bienvenidos a San Felipe. Al llegar a San Felipe van a buscar gente cálida, nuestros servicios y toda la naturaleza de ustedes. Así es. Y un buen confeti para tragar. Y un confeti de allá con el restaurante. Claro. Capitán Pedro Figueroa. Un gustazo. Muchísimas gracias, gracias por su visita. Que estén muy bien. Vamos a volver en algún futuro y voy a pisar ese muelle. Así. Y sentirme súper chingón que pues ayudamos a construirlo para ustedes. Okay. Perfectísimo. Muchísimas gracias, hermano. Y seguimos la ruta para Río Lagartos. Río Lagartos. Estamos bajando toda la varenga, ya llegó la varenga. De una vez se va a poner preparando la chamba para la mañana. Como verán, ya se entraba la varenga. Vamos a terminar todo ese tramo. Hola, buenos días. Aquí comenzando la labor el día de hoy. Aquí vamos a poner el otro tramo. Hola, amigo Ford, aquí te mando el videito del uso que le estamos dando al recurso que nos diste. Te agradecemos mucho el apoyo que nos brindaste. Agradecemos a todas las personas que te apoyan. Este es el resultado de lo que nos entregaste. Hoy contamos con un muelle en perfectas condiciones. Estamos atendiendo a toda nuestra gente con un buen servicio. Aquí hay unas lanchas, aquí hay otras saliendo de tour. Pues gracias, amigo. Estamos completamente agradecidos contigo y todas las personas que te apoyan. Ok, mi banda, y así nos vamos de San Felipe. Tenemos un tramo muy, muy corto. Río Lagartos solo queda 10 kilómetros de acá y estoy muy emocionado para conocer las coloradas, un lugar de la cual pues, he visto fotos por muchos, muchos años. Y ahí terminamos ese capítulo de The Bike Boys Take the Yucatan. Lego, Lego. Ya llegamos. Buen día. Here we are, fam. Río Lagartos.
mangle rojo. Sí, es el, los mangles son los únicos que sobreviven en el agua salada. Las raíces que cuelgan de las ramas, entonces son los popotes, son filtros. Y absorben el agua salada, por medio de las hojas. Como tienen otras, todas las hojas tienen color amarillo, ahí desechan la sal. Pues quizás la clave para desalinar agua del mar y convertirlo en agua dulce, pues quizás el secreto podemos encontrar en el mangle rojo en algún futuro, porque eso tenemos que solucionar como ser humano. Exactamente, hay que conservarlo, porque es un filtro del planeta. La neta del planeta. Waiting for a gringuito to pasar nadando. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre para pierna de gringuito? Sabor a hamburguesa. Miren, es delicioso aquí. Dinosaur, bro. A ver, ¿cuál es el cocodrilo más grande que han visto acá, Manuel? 3.30 metros. ¿3.30? Sí. ¿Hace cuánto? Estoy hablando en probabilidad con más de 10 años. Ya me enteré dónde vive la pinche Godzilla, cabrón. Aquí en la reserva Río Lagartos, un cocodrilo de 3.30, no manches, qué susto. Ok, hemos bajado de la lancha, ya estamos de pie, acercándonos al lugar donde están los flamencos. Everywhere around in these really shallow, really salty, like charcos de agua. Pero yo voy a volar el drone, ¿eh? I'm gonna fly the drone, see if I can get a closer look. So this should be fun, let's go. Started going down. I had to land it just in the middle of the salt flats, in the middle between the salt pools. I don't know what you call them. And we're trying to find it on GPS now. So, oh my God, I hope we can find this drone because it's got all the footage, dude. Damn. The winds just absolutely crushed it. Could not get back in time. I had to just even, I don't even know. I just had to abort mission and put it down right there. All right. I'm running down this path. I gotta run. Get this shit before someone notices me, because apparently this is all private land owned by the salt company or something. I don't know. This is stupid. I'm an idiot. Alright. Not as deep as I thought. Oh shit! Yes, as deep as I thought. Oh shit! Please let my drone be here. Please let my drone be here. Oh my God, there it is. I can't believe it. Thank God. Yes. 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 It almost went down the freaking tube. It almost landed right here. Lo logré, Manuel, gracias. Ya sabes que nunca fue tu idea.
Tú, respetando las reglas desde el cero, yo lo cagué, pero gracias por dejarme recuperarlo, ¿eh? The drone lives to see another day, boys. Dap it up. Dap it up. Ok, mi banda, eso es todo para el video de hoy, el cuarto episodio de The Bike Boys Take the Yucatan. Espero que se animen a venir y visitar esa costa, una costa todavía no tan conocida de México. Super padre el tour aquí en Río Lagartos. Se lo recomiendo mucho. Gracias a Dios que encontré mi dron. Les invito que vayan a San Felipe y que salgan y caminen encima del muelle que todos ustedes construyeron, haciéndole un gran paro a toda la comunidad de pescadores allí. Muchísimas gracias. Como siempre, no duden en suscribirse a mi canal. No duden en dejarme ideas de más comunidades que debería de visitar y más actividades donativas. Y muchas gracias, como siempre. Nos vemos en el próximo. Ahora vamos a San Agustín, en el sur del estado. Vamos, vamos, vamos.